suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del lamentable partido que hemos jugado ayer de liga contra el colista en Almería y que hemos ganado en extremis por 3-2 y gracias a un paradón de Iñaki Peña en el tiempo añadido. Esto es lo que dijo Xavi en la rueda de prensa después de finalizar el partido. Ahora echa la culpa a los jugadores. Flipante. Vamos a escucharlo. Xavi, buena nit. Hola, bona nit. Adrià Alveig en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. El mensaje es bastante contundente por tu parte. Se te ve cabreado con la actitud de los jugadores. Ah, ¿no? No, cabreado no. Ah. La realidad. No, porque hablas de falta de alma y de contundencia. Y de contundencia y sobre todo remarcas esto, ¿no? Falta de alma en los jugadores. En la primera parte. En la primera parte. ¿Cómo se explica que al equipo le falte alma viniendo de 3 pinchazos consecutivos y en la situación que está el equipo? Precisamente por esto, yo creo. Precisamente porque se bloquean, porque sienten la presión, porque pues se pueden llegar hasta asustar de alguna manera, ¿no? De que el balón quema, ¿no? Quema el balón, tranquilidad, calma. Es lo que se genera alrededor de todo esto y yo tengo que ser más exigente y más fuerte con los jugadores para que puedan rendir, protegerles. Lo han hecho en la segunda parte, lo han hecho. Dejarse la piel en el campo, esto es el Barça, no hay otra. No estoy cabreado, estoy diciendo lo que he visto. Hola Xavi, Elena Condis, a Cadena COPE, Tiempo de Juego, decías ahora mismo, ¿no? Que sienten la presión, el Almería, el colista, os ha llegado 8 veces al área, 8 remates. No sé si también ves a tus jugadores sufrir todo el equipo en defensa, si les ves más nerviosos que nunca también. No, pero no me preocupa, el Almería le llegó, creo que fueron 12 o 13 veces en el Metropolitano hace una semana. Y no empató de milagro. Es decir, el Almería va colista, pero no tiene un mal equipo, ni un mal entrenador. Me preocupa mi equipo, la primera parte. Me preocupa la primera parte, no. Es inaceptable, no la puedo aceptar yo como entrenador. Y tenemos que ponerle el alma que hemos puesto en la segunda parte. Y que pusimos todo el partido en Valencia. Luego se empata, sí, vale. Sí, el resultado, me da igual el resultado. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio 2 títulos. 2 títulos. Insisto, no tenemos el Barça del 2010. No tenemos la calidad del Barça del 2010. No. Que os olvidéis que no tenemos la calidad. Ni la capacidad individual, no la tenemos. Tenemos el alma de ese equipo. Tenemos la intensidad, la agresividad. El año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario. Este año no. Y hay que recuperar todo eso para intentar competir para ganar títulos. Pero hay que saber la realidad. La realidad es que si no damos todo, no nos llega. No nos llega contra ningún equipo. Buenas noches, mister Alfredo Martínez para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Has hablado de una primera parte inaceptable. Al término de la primera parte se ha escuchado bastantes pitos por parte de la grada. Normal. ¿Entiendes al público? Totalmente normal. Normal. No me gustan los pitos, ¿eh? No me gustan. Yo no he pitado en mi vida, he venido al Camp Nou muchísimas veces. No he pitado nunca porque entiendo al futbolista, pero entiendo a la gente que ha pitado, claro. Para mí, ya te digo, es inaceptable. Inaceptable, cuando falta alma, no puede ser. Y puedes jugar bien, mal, regular, ganar 0-3, ganar 3-0, perder 3-0. Da igual, el resultado no, es el alma. Por respeto ya al club y a este escudo hay que dejarse la piel siempre. Y en la primera parte no ha sido así. Hola, mister Josep Capel de Radio Nacional. Hablabas ahora de falta de alma en la primera parte del partido de hoy. No sé si eso a lo largo de la temporada ha tenido algo que ver, y si no, dime qué, al hecho de que ya llevéis los mismos goles encajados que llevabais la temporada pasada en toda la temporada. ¿A qué se debe el hecho de la fragilidad defensiva que está teniendo este año el equipo? Gracias. Bueno, pues ya lo ves. Yo creo que son errores puntuales, ¿no? Creo que en línea defensiva estamos bien, la línea está alta, está coordinada, pero los errores puntuales nos están marcando muchísimo, ¿no? Hoy un error en salida de balón nos produce el primer gol,
Y bueno, el segundo es una desgracia prácticamente, ¿no? Está Iñaki y choca con Ronald. No lo he visto repetido, pero me ha parecido que era así. Pues son jugadas desgraciadas que estamos regalando y nos cuesta mucho más ganar partidos. Creo que es evidente, ¿no? No puedo dar otro motivo. Hola, mister. Hola. ¿Qué tal? Alejandro Segura, Radio Marca. También se ha hablado mucho de bloqueo, ¿no? Que el equipo está bloqueado. No sé si este parón le puede beneficiar al equipo, ¿no? Después del viaje a Dallas, estar unos días sin entrenar, estar una semana, 10 días sin tener un partido, ¿esto le puede beneficiar al grupo? Sí, nos puede venir bien, claro, a desconectar un poco, a disfrutar con nuestras familias y a ponernos las pilas. Creo que es un partido que nos puede ir muy bien, porque la primera parte es justo lo que no hay que hacer. Nos va perfecto. Y la segunda es justo lo que hay que hacer. Pues nada más. Creo que son dos caras totalmente distintas y si tenemos la cara de la segunda parte, pues yo creo que podremos competir en 2024 por los títulos. Si no, es imposible. Hola, Xavi, felicitats. Hola. Per la victòria. Alex Quintanel de Relevo. Yo te quería preguntar por cómo ha ido el partido y el sufrimiento, si has respirado aliviado una vez acabado el partido. Gracias. Sí, claro, contento. Contento por la victoria, creo que es merecida, más allá de que seamos autocríticos con los jugadores, con el equipo, conmigo mismo, pero creo que es merecida. Creo que hemos fallado mucho otra vez. Que hemos cometido errores en defensa, sí, pero creo que la victoria es muy merecida. Sí. Bueno, ahí Xavi, Jordi Blanco, es bien. Felicitas por la victoria. Gracias. Nadal. Bon Nadal. A ver, hay una cosa que no entiendo. Usted ha dicho que la primera parte es inaceptable, que los futbolistas no seguían sus instrucciones de presionar, de dejarse el alma, de correr. No es la primera vez, tampoco es la primera vez que usted lo ha denunciado aquí y supongo que se lo ha dicho a ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que al cabo de 4 meses se sigan cayendo los mismos errores y, disculpe por decirlo así, usted no tome decisiones y diga, bueno, pues si usted no corre, usted no juega? No sé si es normal lo que le pregunto, pero es que es una situación que no comprendo. Sí, así ha sido. Jugarán los que estén mejor. Jugarán los que den todo en el campo. Esto ha pasado desde el primer día que estoy de entrenador, no cambia nada. Yo creo que Xavi empezó a cavar su propia tumba ayer como entrenador del Barcelona. Culpar en público a todos los jugadores del mal juego del equipo seguramente le va a pasar factura. Si es que no cuela. A Lewandowski le va a quemar el balón. A Ilkay Gundogan le va a quemar el balón. A Frenkie de Jong le va a quemar el balón. A Cancelo le va a quemar el balón. Pero vamos a ver, Xavi, de verdad. ¿Usted cree que somos tontos? ¿O somos todos palmeros tuyos? La culpa es de todo el mundo y de los demás, menos la suya. El equipo lleva jugando mal desde principios de temporada y nunca es culpa de Xavi. Siempre o el sol, o el césped, o los jugadores le presionan la prensa. Ahora mismo los jugadores no tienen alma. Pero nunca es culpa suya y nunca es culpa de su táctica. Yo creo que cuando un equipo lleva jugando mal muchos partidos, alguna culpa tendrá el entrenador, digo yo, ¿no? En fin, ya lo dije ayer, urgen cambios en el Barça. Ahí lo dejo. Y ahora sí vamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barça se está planteando seriamente traspasar a Pedri al PSG para cerrar el fichaje de Kylian Mbappé. La misma fuente afirma que las conversaciones entre Barça, Kylian Mbappé y su entorno están muy avanzadas y el Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar más de 100 millones a petición de Luis Enrique por el crack canario. Yo aquí voy a ser claro y sincero como siempre en este humilde canal. Si el Barça logra cerrar esta brutal operación, va a salir claramente ganando. A Pedri le hace falta un cambio de aires y al Barça le hace falta el fichaje de un jugador que va a marcar una época como Kylian Mbappé. Es más, el Barça debe quitarle a Real Madrid y a la caverna a Mbappé. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos
Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!